Antropoceno. Bienvenido a todos los presentes a esta sala de Antropoceno. Antropoceno se junta normalmente los jueves, aunque hay algún capítulo extra, y siempre tratando temas de interés. Hoy nos encontramos en la semana número 40 de nuestro segundo Antropoceno, la tercera temporada, para hablar realmente con una persona que nos da mucha alegría tenerla entre nosotros sobre tecnología mecánica simple para el aumento de la producción de hortalizas. Sí, estamos con la doctora Raquel Chan, una persona que abrió sus ojos justo en una fiesta de fin de año, en tiempos cambiantes. Su vida la ha llevado por muchos lugares del mundo, en muchas especialidades, pero ella obtuvo su título de bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el 88 tuvo su posgrado en bioquímica en la Universidad Nacional de Rosario y un postdoctorado en el Institut de Biologie Moléculaire des Plantes en la Universidad de Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia. Regresó al país en el 93 como investigadora adjunta del CONICET. Luego, en la Universidad Nacional del Litoral, continuó sus estudios sobre las bases moleculares de la adaptación de las plantas a las condiciones medioambientales favorables. Es autora de más de 100 artículos publicados en revistas prestigiosas, decenas de artículos. Actualmente es investigadora superior del CONICET, profesora titulada de la Universidad de La Plata, del Litoral, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Ha recibido múltiples premios y distinciones, como el Female Food Hero de la Crop Life International, el Premio Ciudad Rosario Fundación IBR, Medalla Red Bio Internacional 2020, Cátedra ICA en el 22, el Premio Aida Barton, y recientemente, en los últimos meses, el Premio Fundación Bunge Born, y hace muy poquito el Conex de Platino. Con nosotros, Raquel Chan, bienvenida, un honor tenerla con nosotros, bienvenida. Un gusto, Javier, gracias por invitarme. Espero poder compartirles algo de mi historia. En realidad a mí me asocian siempre con los transgénicos, pero lo que voy a contar ahora tiene poco que ver con los transgénicos, pero tiene algo que ver. Así que voy a compartir pantalla para a ver si... Bueno, este es mi instituto, yo trabajo acá, esto está en Santa Fe, en el predio del CONICET. Pero no avanzan las imágenes, estás en el... No. Listo. No, ahí no está. ¿La foto del edificio la ven? No, está hablando de tecnología mecánica simple. El título se ve a la izquierda. Ahí está, ahí pasó. Pero ahí lo tuve que sacar de presentación. Bueno, ahí está. Así la podemos ver, no importa. Y acá en este instituto trabajamos especialmente en lo que es investigación básica y algunas de las investigaciones han llevado a desarrollos tecnológicos. Pero en realidad lo que hacemos es estudiar, digamos, hacernos una pregunta que viene de la observación de la naturaleza. Y mi grupo, lo que hicimos fue un poco mirar las plantas. Las plantas están sometidas a un montón de factores que las estresan y no han evolucionado con movimiento como lo hacemos los animales. Si tenemos sed, vamos a buscar agua. O si hace frío, nos ponemos un tapado. Ellas pobrecitas quedaron ahí. Y quedaron ahí porque hacen fotosíntesis y la fotosíntesis requiere de luz. Y la luz es ubicua. Entonces, de todas formas, se adaptaron al medio ambiente. ¿Y cómo se adaptaron? Eso es lo que tratamos de estudiar con una serie de genes que les permiten desplegar respuestas específicas a nivel molecular que hacen que la planta durante un tiempo, y ese tiempo depende de cada especie, pueden sobrevivir, por ejemplo, sin agua, o con mucha sal, o con mucha luz, o con otros factores que le generan estrés. Entonces, un poco, la historia del grupo, cómo pasamos de lo que llamamos la ciencia básica fundamental a lo que es la biotecnología actual. Y eso no voy a hablar hoy, porque sería para otra charla muy larga, nos llevó a desarrollar varios transgénicos, de los cuales el más famoso es el HB4, que es un gen de girasol que le permite a las plantas sobrevivir largo tiempo con falta de agua y perder menos en su productividad que lo que pierden las plantas que no tienen el gen de girasol. La cuestión es que, bueno, ustedes sabrán, los transgénicos tienen muy mala fama y hay que soportar bastantes ataques de distintos grupos que no les gustan los transgénicos y que
hacer una mezcla un poco de lo que es natural con lo que es transgénico, como si fueran antagónicos, y bueno, nada. Entonces siempre estamos pensando qué podemos hacer, no porque creamos que los transgénicos son malos, seguimos pensando que depende de cada uno, creemos que los nuestros son buenos, que son genes de plantas, pero siempre pensamos qué podemos hacer que no sea transgénico para que tenga una mejor percepción pública. Y entonces observando las plantas transgénicas, por ejemplo, estas que tenían otro gen, que se llama HHV11, eran plantas que producían muchísimo más semillas que las plantas que no tenían el gen. Hasta triplicaban el número de semillas que las plantas que no tenían el gen. Y en eso se parecían también a las plantas HB4 y a muchas otras plantas que teníamos en el instituto. Y empezamos a mirar que todas las plantas que producían más tenían tallos más anchos. Y el tallo, yo le llamé ese órgano olvidado, porque si ustedes miran la bibliografía científica van a ver que hay infinitos artículos sobre la floración, infinitos artículos sobre la fotosíntesis, sobre las hojas o sobre las raíces. Pero el tallo nadie lo mira. Es un órgano de la planta más feo, el material es duro, cuesta preparar ADN, cuesta preparar ADN, y entonces es como que está medio olvidado. Entonces una de mis becarias, Julieta Cabello, dice, che, ¿cómo podemos hacer para generar tallos más gordos? A ver si el tallo más gordo está relacionado directamente con la mayor producción sin poner un gen. Y entonces estuvimos buscando bibliografía antigua y nos habíamos encontrado con un artículo muy viejo de unos coreanos que después no siguieron trabajando y que trataban de estudiar el crecimiento secundario en día corto. Y lo hacían poniéndole un peso a las plantas. Entonces decidimos probar de ponerle el peso a la planta, pero en buena Arabidopsis es una planta de día largo. Le pusimos el peso sobre el tallito, después les voy a mostrar cómo. Durante 2 días probamos un montón de pesos, probamos un montón de estadios del desarrollo y probamos un montón de formas de ponerle y de tiempo de duración del peso. Y nos quedamos con un peso que era de 1,5 gramos y 2 días de duración. Y lo que vimos fue asombrosísimo. Y fue que estas son las plantas transformadas con el gen HB11 y estas son las plantas a las cuales se les puso peso. Si ustedes miran bien en esta foto, van a ver que tienen muchos más haces vasculares y que este tallo es más ancho. Lo mismo pasó con las plantas que les pusimos peso. Y el ancho del tallo se engrosó un montón. Y la cantidad de haces vasculares también. Y esto redundó en un aumento de la producción de semillas de aproximadamente el 50%. Entonces nos entusiasmamos, seguimos estudiando esto. Vimos que después de 3 semanas desaparecía el número de haces vasculares mayor, pero se convertía en área de xilema, que también aumentaba muchísimo, así como la producción. Y entonces, bueno, nos dijimos, probemos con otros cultivos, a ver si es una cosa de Arabidopsis solamente. Y entonces nos metimos con girasol, como acá ven, le pusimos, ya no podíamos poner un ganchito, le pusimos una caja de reactivos vacía dada vuelta, y nos encontramos con lo mismo. Se ensanchaba el tallo, no sé si lo ven acá, con respecto al no tratado, y la producción de semillas fue enorme. Pero lo que pasa es que esto no lo podíamos llevar a gran escala, porque bueno, lo hacíamos con 10 plantas, 12 plantas, pero no podíamos pensar en un campo entero. Entonces nos fuimos a plantas que generaran frutos y a otras, digamos. En el laboratorio probamos con chía, con quinoa. Como verán, acá está la recolta de semillas de distintas plantas
tratadas con peso y la planta que no fue tratada con peso. Y ve que la diferencia es enorme. Y de ahí nos fuimos al tomate. Por ahí tenemos las plantas de tomate, acá ven los ganchitos. ¿Ven? Los ganchitos se ponen de forma tal, abajo del primer par de hojas, y de forma tal que cuelguen, no apoyen su peso en la maceta. Y después de un tiempo, entonces es lo mismo pero hecho en plantineras, nos encontramos con que la producción de tomates aumentaba un montón. Entonces, presentamos un proyecto para ser financiados en una convocatoria. Uy, perdón, un momento. Hoy estuve hablando todo el día, así que quedé así. Presentamos un proyecto en una convocatoria que se llamaba Argentina contra el hambre. Y nos financiaron y nos juntamos con unos colegas tucumanos que hicieron este tipo de ensayo, pero a gran escala. O sea, nosotros estábamos trabajando en macetas con 10, 12 plantas por tratamiento y ellos se fueron a 500 plantas crecidas en invernadero. Perdón. Entonces acá tienen las fotos, digamos, de los ensayos que hacían ellos, el tipo de esquema, este es el tipo de ganchito que ponemos. Nosotros usamos esto con ganchos de cotillón, que pesan 1,5 gramos, que se venden en las casas de cotillón. Y lo que vieron ellos, que las plantas tratadas eran un poco más altas, y algo que les pareció muy interesante, porque ellos son agrónomos, nosotros somos biólogos moleculares, así que no entendemos mucho de esto, es que tenían una floración temprana, o sea, les daban tomates mucho antes que las plantas sin tratar. El DCM es una forma fina de llamar al dispositivo de sobrecarga mecánica, que en realidad es un gancho. Es un gancho, y acá tienen el tercer racimo, el cuarto racimo, y cómo van produciendo las distintas cosechas. Estos son resultados de los chicos de Tucumán, donde veían que tenían muchos más tomates y muchos más tomates de tamaño comercial, según lo llamaron ellos. O sea, acá descartaban estos y en los testigos descartaron este, no sé por qué, y les quedaban estos. O sea que en la primer cosecha, sobre todo, la producción de tomates era impresionante. Después siguieron trabajando en las distintas fechas y siempre, salvo en la última cosecha, tenían siempre más tomates en los tomates tratados que en los tomates sin tratar. Creo que acá tienen otras, las distintas fechas que fueron midiendo y entonces vieron esto. Si bien en la última cosecha no anda tan bien, la sumatoria de la cosecha, de todas las cosechas, da mucha diferencia a favor del tratado. Aparte de ese adelanto en la floración y en la fructificación. Entonces empezamos a probar con otras especies, digamos, por ejemplo, con pimientos, que no fue la única, y tratando de buscar siempre alguna forma de poner el dispositivo de forma más masiva. Bueno, no lo logramos mucho, ¿eh? O sea, solo lo logramos a campo con hilos, en chía, porque cuando le pusimos peso con una bandeja, no nos dio tan buenos resultados. Lo que mejor dio resultados es lo de los ganchos individuales. Acá tienen distintas fotos y las diferencias en producción cuando poníamos los ganchitos a los. Esto es el ensanchamiento, perdón, esto es el ensanchamiento del tallo. Pero ese ensanchamiento del tallo se traduce en producción. Acá tienen otro ensayo. Y acá tienen, bueno, los distintos. Después del tratamiento, ven que las plantas se van enderezando. ¿Sí? Esto es chía, por ejemplo. Como si fueran al gimnasio. O sea, en cierto modo, la planta se la somete a un peso que no tiene,
La planta intenta enderezarse al intentarlo, es como si ensanchara sus músculos, como cuando uno hace gimnasia. Y entonces ahí es donde ensancha el tallo y tiene mucha más posibilidad de transportar fotosintratos y agua, con lo cual por eso produce más. Acá tenemos varias diapositivas que muestran eso para distintos cultivos de quinoa. También nos resultó súper interesante los árboles. Y probamos en un montón, yo tengo acá solo los datos de cedro. Acá no se mide producción, pero sí se mide ensanchamiento del tallo, lo cual es muy importante en la industria forestal, porque los árboles más gordos, digamos, son más fuertes frente a los vientos. Entonces es un trait, es una característica que se considera muy positiva. Bueno, acá es un poco un resumen de todas las plantas donde sí funcionó y aquellas donde no nos funcionó, que son las monocotiledóneas. Sea, para monocotiledóneas no lo logramos, todas las plantas en donde logramos, perdón, y las que son simpodiales. Son monopodiales, o sea, de un tallo principal, y dicotiledóneas. Y bueno, me olvidé de. Voy a abrir otra presentación porque hay algo que es muy interesante. Estos Ahí son se ve. datos de Ana Ramallo, Perfecto. porque ella trabaja en enfermedades vasculares. Y entonces, bueno, los que saben algo de esto saben que varias de las enfermedades vasculares se producen por hongos que entran en las raíces. Y lo que hacen es taponar justamente el tallo y las plantas mueren de sequía, o sea, tienen los mismos síntomas que si no tuvieran agua, aunque estén inundadas, porque tienen tapados los haces vasculares. Entonces a Anita se le ocurrió decir, bueno, si tienen más haces vasculares, tal vez se aguante mejor una enfermedad vascular. Y tuvo razón, porque probó. Con fusarium y con esclerotinia, infectando las plantas de tomate, infectándolas a propósito, ¿no? Obviamente, y vio, bueno, que no tenía más estos síntomas, tenía los controles, esta es la foto de una planta infectada, y yo les quiero mostrar las que ella hizo. Esto es cómo mira las raíces. Bueno, acá está con tratamiento, sin tratamiento, con fusarium. Estas son las plantas tratadas previamente con el peso y estas son las infectadas con fusarium y estas que ya están todas amarillas y que terminaron muriendo son las que no tenían el peso. Entonces, bueno, le midió un montón de parámetros como verdor, clorofila, viabilidad, y hizo los mismos experimentos con esclerotinia, con resultados muy, muy similares. Y en chía, acá tienen otras fotos de las mismas plantas, pasó lo mismo en plantas crecidas a campo. O sea, por un lado, tienen mayor cantidad de raíces y más voluminosas, y por el otro, no se les taponan los haces vasculares. Y un poco es eso. La calidad de los tomates es idéntica, eso medimos todos los parámetros, azúcares, firmeza, dureza, tamaño, y todos los parámetros resultaron muy, muy similares. Y bueno, eso es un poco la historia. Es el grupo, por supuesto, este trabajo no es mío, es de toda la gente que trabaja. Ahí se nos fue de la sala Raquel. Esperamos que ingrese de vuelta. Mientras tanto, les cuento a todos los amigos que estamos aquí en Antropoceno, en la reunión número 40. A ver, Raquel sigue muteada. Vuelve otra vez, saque su micrófono. Nuevamente, Ahí estamos. disculpen, apreté el botón salir en lugar del botón a dejar de compartir, bueno, no importa. Ahí La está. pavada.
Raquel, si Bueno. le parece entonces, ahora pasamos a la segunda etapa de la reunión donde invitamos a nuestros amigos que hagan preguntas o comentarios, todo lo que quieran participar, abajo tienen una manito, marcan la manito y le damos por orden de esa llamada la palabra. Así que vamos a comenzar con el ingeniero Mario Lanari. Te escuchamos, Mario. Sí, interesantísimo. Pregunta, en definitiva es una cuestión que se podría sustituir por aumento de gravedad. Se le digamos, se podría hacer un experimento y poner, en, no sé, aumentar la gravedad en una centrífuga a estas plantas con luz y demás. Un Y adelantado es usted, porque ya lo hicimos, sí. Todo este efecto tiene que ver con lo que se llama hipergravedad. O sea, yo no muestro esa parte, que es una ciencia muy básica, pero sí pusimos las plantas adentro de la centrifugadora durante 24 horas. El problema es que ahí tenemos oscuridad, pero bueno, ponemos los controles, pero las castigamos un poco. Y las plantas tienen la misma reacción de ensanchamiento del tallo. Y el origen de todo esto aparentemente sería que en la evolución las plantas que estaban en el agua tenían menos gravedad, las plantas surgieron en el agua y cuando colonizaron la tierra requirieron adaptarse a más gravedad y ensancharon sus tallos. Y tenemos un estudio muy interesante sobre eso, con todos los genes involucrados, pero sí, tiene toda la razón. Y disculpe, dos preguntas. Sí. Hipotizando, en el espacio y no digo en Marte, sería un problema. Exactamente, sí. Tendríamos que probarlo. Se nos ocurrió pedirle a la NASA que hacer el experimento, no lo hicimos todavía, pero para ver que justamente no responden al peso en, digamos, en el espacio. Y Si la hay menos sospecha. gravedad, no responden. Y perdón, y sospechan que las monocotiledóneas no responden por una cuestión morfofisiológica, morfológica o fisiológica. Y tal vez no le dimos en el clavo. Debe ser morfológico, pero realmente, como tienen todos los tallos, tienen una arquitectura muy distinta, el arroz o las que probamos. Es muy difícil dónde ponerle el peso. En las que tienen un único tallo, es fácil, se pone el ganchito, son minutos. Yo le pasé los videos a Mario Vinograd, se los puedo pasar a ustedes, son públicos. En los videos explicamos cómo poner el peso y en las monocot no nos salió. Pero no quiere decir que no vaya a andar. Yo creo que si alguien se esmera y le pone un montón de ganchitos, porque en la frutilla no es este tipo de planta que probamos, poniéndole a cada, ¿cómo se llama? La frutilla no se llama. El tallo sería como el pecíolo que da lugar. Gastolón. Cada estolón se lo pusimos y ensancha el tallo. Nos ensancha. Perfecto. Yo creo que no la peleamos lo suficiente en las monocot. Dijimos no anda y lo abandonamos. Lo tenemos a Mariano Vinograd ahí en la calle que también quiere hacer la pregunta. Te escuchamos, Mariano. Espero que no haya. Hay una máquina rompiendo la calle. Intenté varias veces hablar desde el Consejo de Arquitectura, pero por algún motivo pierdo la señal. O sea, ¿hay mucho ruido o me oyen bien? Perfecto, Mariano, te escuchamos la pregunta. Bueno, entonces Raquel, gracias por acompañarnos. Felicitaciones. Te admiramos muchísimo y tenemos ahora el privilegio de tenerte en Antropoceno. Mi primera reflexión acerca de, en fin, qué privilegio tener 67 años y toda la agronomía que conocemos, revisarla, porque aparecen jóvenes que descubren cosas que ignorábamos totalmente. Ya me había ocurrido con Guadalupe Murga y los chicos de Tucumán acerca de electromagnetismo en plantas y ahora de gimnasia en plantas. Siempre supe que a las plantas había que hablarles, pero jamás se me ocurrió que había que electrocutarlas. O hacerles hacer gimnasia. Bueno, La sí pregunta puede. es la siguiente, Raquel. Perdón que seguramente no estoy oyendo bien, pero ustedes sí a mí. Ahora después me silencio para no hacer tanto ruido. ¿Cómo es posible que en un laboratorio de Santa Fe, una científica que se formó en Israel, descubrió el HB4, descubrió esto? ¿Qué es lo que caracteriza a este grupo de investigación de Santa Fe? En este momento de debate político acerca de Estado, presupuesto y CONICET,
¿Qué tiene de peculiar el grupo de ustedes que son tan disruptivos, innovadores? El libro Israel, la Nación Startup, habla de la insumisión. Va por ese lado. ¿Cuál es la identidad de vuestro grupo que son tan Argentina Año Verde? No lo sabría decir. Supongo que no somos tan especiales. Hay un montón de grupos en Argentina muy buenos. Hay mucha gente que trabaja muy seriamente. Creo que la pegamos con HB4. Eso nos dio una visibilidad, por decirla de alguna forma. Y fuimos muy peleadores, yo sobre todo, de saltear obstáculos. Hubo muchos obstáculos. Yo difícilmente me doy por vencida. Yo creo que eso es lo que me caracteriza y eso es contagioso. Entonces la gente, cuando ve que se puede, la sigue peleando. Y bueno, podría hablar 3 horas de la... El sonido de las plantas, también hay estudios muy interesantes. Yo no me dedico a eso, pero las plantas tienen una percepción de algunas longitudes de onda, que les informan sobre todo de patógenos. O sea, cuando hay herbívoros cerca. Y hay estudios bastante interesantes. Si bien no tienen sistema nervioso, tienen un sistema molecular que les permite pasar señales cuando escuchan determinadas longitudes de onda. Y con respecto al sistema científico, yo creo que no fue una pregunta. Estamos en peligro, seguimos estando en peligro, y cada 4 años tenemos que defender que servimos para algo. Y a veces nos sale mal. Y vamos 4 años en espera, y tratando de sobrevivir. Le damos entonces, si te parece, Raquel, la pregunta a Juan Carlos Basso, que levantó la mano. Juan Carlos, ¿te escuchamos? Sí, Raquel, por favor, ¿contra qué hay que pelear? A ver, si yo les cuento el sistema administrativo que tengo que sortear para, por ejemplo, comprar una heladera, en el sistema privado se pegan un tiro. O sea, si es un financiamiento que llegó para insumos, hay que pedir un permiso con una nota, esa nota tiene que ir al administrador, el administrador la manda a Buenos Aires, en algún lugar se pierde, hay que llamar por teléfono a 50 personas. Eso después de haber conseguido el financiamiento y de conseguir 3 precios para comprar cada cosa, y si lo maneja la UNL, tiene que ser proveedor de la UNL, y si lo maneja y otra cosa, tiene que ser proveedor inscripto. Nada, son muchos. Después hubo ese, eso fue un problema. El otro problema fue la falta de infraestructura. O sea, cuando trabajamos en la facultad, no hay campo, hay una terraza con suerte donde podíamos tener 3 macetas. Después, cuando nos asociamos con Bioceres mucho antes, todos los abogados dijeron, no, eso que tenés es una estupidez. Todos los famosos abogados de patente de la universidad me bardearon. Bioceres sí creyó que esto andaba bien, pero hacer un convenio fue una historia de años para que... Después vinieron los privados que dijeron que yo le había regalado las cosas a Bioceres y no habíamos hecho una licitación a ver quién la quería. O sea, cuando en realidad nadie la quería. Después nos peleamos con Bioceres, después nos amigamos. Porque aprender a hablar el mismo idioma con las empresas no fue fácil. O sea, nosotros tenemos un interés científico, obviamente una empresa tiene fines de lucro por definición, encontrar un idioma. Y después me tuve que pelear y amigar también con los ecofisiólogos, que decían que las plantas eran una porquería y que mejorar las porquerías era muy fácil. Entonces, bueno, tuve por ahí la sabiduría de unirme a ellos, invitarlos, trabajar juntos, y hoy puedo decir que fue la asociación más virtuosa que tuve. O sea, pero para eso hace falta cierta templanza de carácter. Y como muchas cosas en nuestro país, y yo creo que en el mundo entero, dependen de las personalidades y de cuánto uno se aguanta el sufrimiento y cuánto uno concilia. ¿Y surge esa disyuntiva de decir, paso a la actividad privada o me voy a trabajar al exterior, o sigue ese corazón trabajando en la investigación pública siempre? Lo pensé cuando estaba en Francia y tuve ofertas. Yo tengo todos mis afectos acá.
O sea, en ese momento tenía mi mamá, mamá no está más, pero está mi papá, mis hermanas, mis amigos, este es mi país. Sí, surgió la duda mil veces, pero siempre fue resuelta quedándome. Otros resolvieron de otra forma. Creo que hemos perdido muchas cabezas. Hemos perdido muchísimas cabezas. Eso depende de cómo lo resuelve cada uno. Y es muy personal, ¿no? Le damos la palabra a Mariano Vinogra nuevamente. ¿Te escuchamos, Mariano? Sigo en la calle, en fin, no logro ubicarme en un lugar donde no haya mucho ruido. Espero que me oigan. Raquel, una recomendación. Se inicia el domingo un ciclo nuevo político. Hay todo un debate acerca de la ciencia, de su financiamiento, del Estado, de los investigadores, de las patentes. Te veo tan resiliente, tan positiva con este mensaje al mafuertiano. No te des por vencido ni un vencido. Decinos algo entusiasmante. ¿Qué podríamos esperar de la ciencia argentina que todavía no nos ha dado y que podría convertir o volver a convertirnos en un país líder en el mundo como queremos ser? Con el gobierno que viene, dudo que nada. El candidato a presidente, el presidente electo ya, tiró el cartel de CONICET, lo tiró a la basura y dijo que éramos todos unos vagos, que teníamos que ganarnos el pan como gente de bien. No tengo mucho optimismo para espero que, ojalá me equivoque, ojalá me reequivoque y ojalá funcione, pero no lo veo. ¿Qué podemos esperar de la ciencia argentina, lo que tienen países como Noruega, Israel, Corea del Sur, Alemania y un montón más? Los países que invirtieron en ciencia salieron de la pobreza en situaciones más dramáticas. Estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿cómo hicieron? Bueno, ahí una charla lo tienen que invitar a Fernando Estefani, si quieren. Fernando Estefani tiene una charla muy interesante sobre eso, con datos públicos mundiales, de bases de datos mundiales, donde explica cómo el aumento de la inversión en ciencia en porcentaje de Producto Bruto Interno se tradujo en forma absolutamente proporcional con el aumento del ingreso per cápita. Y ahora estamos hablando de países que hoy tienen inversión del 4 a 5% del Producto Bruto Interno, que tienen Productos Brutos Internos mucho mayores que los de Argentina. Nosotros estamos en el 0,35%. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estoy hablando de 10 veces menos y aún menos de porcentaje. Ahora, si tiramos por la borda lo que fue construido y que tiene muchos defectos y que hay que optimizarlo y que hay que reestructurarlo y que tiene muchas cosas para mejorar, en eso coincido, y vamos a retroceder 40 casilleros. Y eso lo han dicho los países que no tienen ciencia, ¿cuáles son? Haití. Los países que están más empobrecidos, países africanos, que no todos, los que son muy pobres, todos los países desarrollados tienen inversión pública en ciencia. Y para que haya cosas que sirven o que llamemos de utilidad, tiene que haber mucha ciencia, porque eso sale de masa, tiene que haber masa crítica. O sea, no sale invirtiendo en dos grupos. Uno, lo que sí hay que hacer, y yo creo que Estefani lo plantea muy bien, es elegir temas. Cada país tiene que elegir temas. Noruega eligió el petróleo. O sea, se encontró que tenía una plataforma subterránea de petróleo y no tenían ni un software para saber cuánto tenían y para sumar. Y puso un montón de plata en todos los aspectos que tenían que ver con el petróleo. ¿Israel qué hizo? TICS. Y biotecnología, porque no tiene terreno, ¿qué podía desarrollar? Cada país eligió 2, 3 o 4 temas y dijo, bueno, en estos temas vamos a invertir. Estos son los temas que nos van a sacar de pobres. Y yo creo que esa es la forma. Pero no estoy a cargo de la presidencia. Esos 3, 4 temas para Argentina, ¿cuáles serían para vos los focos más importantes que deberíamos fortalecer? Bueno, no quiero ser autorreferencial, pero claramente agro. Agro es muy obvio, porque Argentina tiene entre 70 y 80% de ingresos de divisas por agro.
Esa es una. No haría teléfonos celulares. Ya perdimos la batalla hace rato. O sea, hay un montón de cosas que nos ganaron, ya no podemos llegar. O sea, lo que es tecnología electrónica, por ejemplo. Pero, no sé, me tendría que sentar a pensar y mirar, de acuerdo a números económicos que hay que mirar, cuáles son las cosas que en Argentina tienen posibilidad de generar riqueza. Y en esos temas, que para mí tiene que ser la parte multidisciplinario, tiene que ser con actores de todos los partidos, esto no tiene que responder a una política partidaria, tiene que responder, en mi criterio, a un amor por el país. Lo que queremos como país salir adelante, bueno, sentémonos a mirar cuáles son las cosas en las que tenemos que invertir. Y dejar de lado todas las cuestiones partidarias. Porque con la grieta no se soluciona nada. Tengo en la lista de preguntas a tres personas. La primera se identifica como Buen Hábito y nos va a decir cuál es su nombre cuando se presente. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Ferrari, soy un humilde productor, pero no quería dejar pasar el honor de conocerla a Raquel por este medio. Así que, primero, mi gran saludo hacia la señora. Y después, a esto que estaba refiriendo, yo le pongo un granito de confianza que el equipo, que por lo menos lo que he visto, y la experiencia por haber trabajado con instituciones público-privadas, particularmente esta que era de alguna manera de la familia de Bioceres, que eran los trigos del INTA, los BioINTA, digamos, hay mucha historia de éxito en las interacciones público-privadas. Y creo que por ahí está el camino. Como usted dijo, muy lejos de una cuestión ideológica, que sea culturas del país, ¿no es cierto? Es ideológico. Es ideológico, es querer salir que el país salga adelante. Es verdad, pero tenemos un camino hecho en la práctica que nos ha traído a buen lugar, con todas las dificultades que usted describió. Pero Tomás, esto es porque hubo inversión pública. Yo pude desarrollar todo y después transferirlo a Bioceres. Correcto. Sí, Bioceres no hubiese invertido nada. Lo que yo hice. Seguro que no hubiera. Exacto. Está bien, lo de la masa crítica, todo eso lo comparto plenamente, o sea, que se necesita de un volumen de investigación, lo comparto plenamente, pero yo creo que no hay una dicotomía entre o público o privado, ¿no? Eso es muy... No. Hacen falta las dos tienen que caminar aceitadamente ahí. Y eso demostró éxito, por lo menos, en los que yo recuerdo que haya habido interacciones público-privadas. Hay otros casos. Si ustedes piensan en los barbijos de la pandemia, es una asociación público-privada súper interesante. O sea, Silvia Goyares desarrollaba materiales. Ante la pandemia tuvo que salir a hacer un material repelente de virus, llamémoslo de alguna forma. Ahora, los que lo fabricaron fueron una fábrica de telas media fundida. Que tomó la tecnología e hizo los barbijos que se vendieron en todo el mundo aparte. Claro. O sea, no solo en Argentina. Hay varias asociaciones de esa pública-privada que tienen éxito, pero eso requiere de una inversión en lo público para poder transferir algo al privado. ¿Por qué? Porque el privado no va a invertir en ciencia básica. No creo que no sería su métier, ¿no? No sé si en el mundo hay otros lugares. Pero bueno, yo hablo muy desde de una percepción propia, no de estar demasiado informado. Le anticipo que mi perfil es de producción, de estar en la calle, ¿no? Está perfecto, pero es un perfil importante. Bueno, gracias. Que produce. Y fascinante todo lo que ha descrito de las plantas, lo voy a empezar a buscar por todos lados. Algo me parecía a mí con los tomates que estaban pisados, que se volvían más resistentes, pero bueno, ahora que usted lo ha sacado así, lo ha manifestado. Es muy fácil de aplicar, yo le voy a pasar el link del video a Javier. Lo tiene Mariano, pero se lo paso a Javier. El video es público, dura 7 minutos, no es una cosa, no es un plomazo que hay que escuchar una hora. No, y explica bien cómo se pone el ganchito y cuándo hay que hacerlo. Perfecto. Y sí, los invito a todos a hacerlo, porque es maravilloso lo que da. Y es una pavada, es
ambientalmente amigable, porque el ganchito se recupera. O sea, si viene de plástico o de lo que sea, se usa y después se usa de nuevo. O sea, no se tira nada. Y luego la respuesta a enfermedades fúngicas es increíble. Increíble. Muy bien. Tengo ahora en la lista a Mario Lanari y después a Laureano de la Merlina. Mario, nuevamente te escuchamos. Sí, Raquel. ¿Qué nos tenemos que imaginar como aportes de la ciencia biológica a la agricultura del futuro de acá a 20, 30, 50 años? Y, sí. Bueno, y la otra pregunta, y más específicamente, es si estamos muy, muy lejos de que otras, que ciertas especies de alguna forma con simbiosis, especies vegetales, fijen nitrógeno. Hay algunos trabajos. Contesto primero la segunda, y algunos trabajos muy interesantes de un colega argentino, pero que está en Estados Unidos, Eduardo Blumval, que ha logrado hacer una modificación por edición génica para que plantas de trigo, no me acuerdo si era trigo o arroz, lo hizo, fijen nitrógeno. O sea que eso no es imposible. O sea, hay que convertir una no leguminosa en una leguminosa. Estudiando, ¿ves? Es un ejemplo clásico de que hay que hacer mucha ciencia básica para entender por qué las leguminosas generan los nódulos y ver cómo se puede trasladar eso a una planta no leguminosa. No está en el mercado, pero él tiene resultados experimentales muy interesantes. Así que eso yo no lo veo tan lejos. Con respecto a qué nos podemos imaginar en el futuro, es difícil. Yo creo que mucha agricultura digital, o sea, con predicción. Yo trabajo con una persona, o sea, colaboro con una persona que se llama Margarita Portapila, que es ingeniera civil, pero que le da por hacer algoritmos y datos y tomar imágenes espectrales. Y ella hace mucha agricultura, hemos hecho varios trabajos juntas, y ella puede predecir, así en este momento, en realidad puede decir, bueno, te puedo diferenciar el transgénico del no transgénico en estos estadios. Pero también el día de mañana puede llegar a decir, no siembre este año tal cosa, porque las capas de agua no van a funcionar. O sea, yo creo que todo lo que se está haciendo con inteligencia artificial y agricultura digital va a llevar a hacer predicciones mucho mejores para poder sembrar o no sembrar determinada cosa. Creo que esa es una de las cosas que se viene, no tan lejos en el futuro. O sea, ya se están haciendo cosas y que eso se va a incrementar mucho. Hablaste mucho de la transgenia, de los detractores de la transgenia, nombraste la edición génica, están conviviendo, está teniendo más peso una que otra, se están haciendo una simbiosis entre las dos tecnologías. ¿Qué está pasando en ese aspecto? Y la edición génica requiere transformaciones. O sea, en la primera filial, una planta editada es una planta transgénica. Solo cuando segrega la construcción que se le pone y queda la mutación, o sea, al ser heterocigota, se puede obtener uno transgénico. A ver, las plantas transgénicas tienen la ventaja de poder saltar la barrera interespecífica. O sea, yo puse a agarrar un gen de girasol y ponerlo en trigo. La edición génica no puede hacer eso. O sea, lo que puede hacer es cambiar un gen que ya está. Y la evolución ya hizo su trabajo. Hay un nicho que la evolución no atacó, que es el que le conviene a la planta, pero no le conviene al agricultor. O sea, la planta tiene un mandato religioso, que es crecer y multiplicarte. Entonces, cuando se la ve negra, o sea, no hay agua o está estresada por distintos motivos, tiende a florecer rápidamente y a dar semillas rápidamente, para dejar descendencia. Eso al agricultor no le conviene. De hecho, lo que hace HHV4 es un gen que enceguece, no lo enceguece del todo, digamos, la deja miope a la planta, frente a la sequía. La planta no se da cuenta que tiene sequía y sigue haciendo fotosíntesis. Si la planta se da cuenta que tiene sequía, cierra estomas, no hace fotosíntesis, produce poco, florece temprano,
y deja descendencia. Hay un nicho ahí donde todavía al agricultor le conviene que la planta siga creciendo, aunque no tiene agua, y que la planta no le conviene y uno le puede pelear. Si no, la edición génica va a servir para cambios nutricionales, por ejemplo. Se ha evitado, ya se ha hecho, de sacarle los genes de gliadina al trigo, o sacar algún alergeno del maní. O sea, modificar un gen interno de la planta para mejorar su valor nutricional. Ahora, el tema es que la edición es limitada, pero le va mucho mejor con la percepción pública. Entonces hay que pelearla un poco más. Pero en Europa ni siquiera eso aceptan. O sea, a mí me invitaron este año a Europa a hablar en un congreso que lo hicieron los científicos solo para tratar de convencer a los políticos que los dejen aprobar, aunque sea las editadas. Todavía no lo lograron. O sea, son muy cabeza de termo. Los verdes han tomado un poder muy fuerte y les está costando mucho, no aceptan ni... Pero claramente, tienen una agricultura subsidiada, así es fácil. Yo creo que no tenemos que mirar tanto a Europa, tendríamos que mirar más a los africanos, que podrían ser clientes, y obviamente a los latinoamericanos, y a los asiáticos, salvo India, que en India no permiten casi nada tampoco. No sé, hasta que ellos hagan su propia evolución o una guerra Rusia-Ucrania más grave, los deje sin comida. Porque todo esto tiene connotaciones políticas. A ver, ¿se puede ser verde? Si yo puedo, yo puedo importar alimentos. Y si no, dejo de ser verde. Laureano, quería hacer una pregunta por ahí. Laureano no lo voy a dejar, lo voy a retar por el artículo de hoy. Yo sabía que me iba a retar en público porque Raquel tiene un reto permanente hacia mí, la mayoría de las veces con razón. Pero es un gusto siempre saludarla. Y está mi pregunta, levanté la mano porque justamente quería hacerle una pregunta con lo que termina de decir. Mi trabajo está vinculado con Latinoamérica y países de Latinoamérica. Yo soy contador, pero soy productor de frutillas. Estamos en un trabajo con Raquel. Y quería saber la opinión de Raquel, si ve, porque yo sí lo veo, me comparo lo que pasa con otros países, siempre en el mundo de la frutilla, que es donde me desarrollo, y veo una enorme diferencia en la ciencia, en la llegada, por ejemplo, de un productor común como yo a la ciencia, que he tenido el privilegio de poder realizar un trabajo, iniciar un trabajo con su equipo. Si cree que Argentina puede ser una usina de ciencia para el resto de Latinoamérica. Salió una noticia motivada por la secretaria de Ciencia de la provincia, por el trabajo de la superplanta de frutilla, algunas cosas que no estoy tan de acuerdo de la nota y del título, me dan un poco de pudor. Y hoy me llamó muchísima gente. A mí y, también, No, sí, pero a mí me llamó un montón, que no, que soy nada en el proyecto, me imagino vos. Pero pensaba en esto, Raquel, digo... Si nosotros estamos importando plantas de Estados Unidos y de España, si fuese al revés, cada uno de esos países buscarían permanentemente reemplazarnos, sustituirnos, poner científicos locales. No pasa eso en Argentina. Nosotros recibimos españoles hace unos días y le tiramos una alfombra roja agradeciéndolos que vienen, que nos visitan. Entonces yo no creo que seamos un país de mierda, no creo que hay que tirar toda la basura. Creo todo lo contrario, creo que nosotros podemos ser una usina de ciencia para el resto de Latinoamérica. Yo encuentro una diferencia muy marcada, reitero, en frutillas. Si nos comparo con otros países que visito con mucha frecuencia, en el cual tengo inversiones y trabajos, y la verdad yo lo veo así, como que Argentina resalta mucho, resalta nuestra forma de producir, de comercializar, nuestras herramientas, nuestra formación. Pertenezco a la universidad pública, encuentro una formación muy distinta con mis pares en otros países. ¿Vos crees, no bajo mi ley, no quiero meterme si es bajo mi ley, si no es bajo mi ley, pero digo que nuestras capacidades, nuestros equipos, nuestra formación, nuestra educación, que también hay cosas que están... ¿Vos crees que podemos soñar, pensar de Argentina para el resto de Latinoamérica? Absolutamente. Sí, lo que pasa es que también requiere que los países
los otros países de Latinoamérica. Yo fui a Costa Rica, hablé con los embajadores de agricultura de todos los países, me invitaron de ICA, de los países centroamericanos, y están en el pleistoceno en ciencia. Sí. O sea, ellos tienen un problema con bananas, por ejemplo. Sí. Son países literalmente bananeros porque viven de la producción de bananas. Y tienen el problema de Fusarium tocándole los pies. Sí, sí. La banana hay llegó... todo en los aeropuertos sobre el problema de Fusarium. Es increíble. Sí, porque Fusarium ya llegó a Colombia, sí, ya llegó a Perú, y les va a diezmar los cultivos. Entonces, me llevaron a hablar con el, no sé cómo se llama, el consorcio de la banana, era algo similar. Una cosa donde es como el centro de estudio de la banana. La gente, ¿no? Los que me, el director científico que me atendió sabía duras penas lo que era un gen. Claro. O sea, tenía una formación muy primitiva. No entendía mucho de qué se trataba. Le expliqué esta técnica de los pesos. Le dije, bueno, yo lo sigo. Usted me puede mandar un WhatsApp, me manda las fotos, yo le voy diciendo. Y el tipo nunca más me escribió. Yo le volví a preguntar. Lo hizo, probaron, y me dice, bueno, sí, ahora vamos a probar, lo que pasa es que nosotros no podemos ser transgénicos porque exportamos las bananas a Europa. No, le digo, esto no es transgénico, claro. Estos son ganchitos, dijo. No tienen... No, de la ropa, ganchitos de la ropa que lo compraron. No podía diferenciarlo, entonces yo creo que hay un nicho en donde nosotros tendríamos que ayudar más, porque el nivel de la ciencia en Argentina es muy alto. Yo lo noto, lo noto a simple vista, lo noto comparado, porque creo que Chile y Brasil en Latinoamérica también son excepciones. Son muy buenos. Pero yo a nivel productivo veo enorme diferencia con los brasileros, por ejemplo, nosotros como poniéndonos en un buen lugar. Mencionabas los barbijos y la pandemia, y digo, pasan esas situaciones, se empiezan a poner los médicos, importancia en su, la gente los aplaudía, diríamos. Yo creo que con la ciencia se va a vivir exactamente. Eso ha marcado lo de exportación que genera la ciencia. Sí, yo no estoy tan segura de que seamos tan bien recibidos. Yo ofrecí mi ayuda ya en ICA un montón de veces. Le dije, vengan, manden los profesores a formarse al instituto, al laboratorio. Podemos recibir, tienen que conseguirle becas, yo tampoco le voy a pagar. No tengo de dónde. O sea, no tengo para pagarle a nadie. Pero si ustedes les pagan las becas, el viaje, pueden venir a formarse. Nunca más se conectaron, o sea, no es fácil, No es fácil convencer a los gobernantes de cualquier estilo de que tienen que invertir en ciencia y mejorar el nivel científico de sus productores y de sus profesores, porque eso les va a dar riqueza. No se la va a dar en dos días. En general, un país como Honduras tiene urgencias más graves, o sea, tienen hambre. O sea, son pobres. Son más pobres que nosotros. Por mucho que nos quejemos acá, son mucho más pobres que nosotros. Entonces tienen que resolver esas cosas urgentes y se olvidan de las importantes. Porque sí. Si siempre se resuelve lo urgente, nunca se toma lo importante. Está Mariano todavía en la calle y quiere preguntar, a ver si Mariano tiene señal. Te escuchamos, Mariano. Estoy en el tren ahora, espero que no haya mucho ruido. Raquel, hablaste de Europa y hablaste de Latinoamérica. Quisiera hacer una reflexión sobre Argentina. Somos el país de Ushuaia, de Leluar, de Gardel, de Perón, de Evita, pero también somos el país que tiene más psicoanalistas del mundo. Somos Palermo Rúcula. Hablabas de los verdes en Europa. Los Palermo Rúcula son esta gente que tiene mucho poder en Argentina y que rebuzna en contra de la transgenia, del glifosato, de los agrotóxicos. Vos sos una científica, sos disruptiva, sos progresista. ¿Qué le decimos a esta gente que desde el shopping Alto Palermo impide el desarrollo de la agricultura, de las fuerzas productivas y de la ciencia argentina basados en su europeísmo recalcitrante? Solo la verdad. Yo los mandaría a todos a que vayan un ratito al campo y que saquen malezas a mano.
Porque es muy fácil decir eso cuando tienen una plantita en el balcón del departamento. O sea, hay que volver al campo, hay que hacer agricultura sustentable, que yo también estoy de acuerdo. En el sentido de que hay que tratar de mejorar y disminuir el uso de agroquímicos, porque todos sabemos que son malos. O sea, malos me refiero para la salud o para el ambiente. Tenemos que hacer más ciencia para eso. Porque tiene que haber formas de generar tecnologías que sean más amigables. Mientras no las generemos, volver a la cosa, ¿cómo se llama? Súper ecológica, es fácil para la clase media rica que puede ir a comprar verdura orgánica. Y que no se agacha a las 5 de la mañana. A mí me pasó con una investigadora del propio grupo mío, que no quería tirar glifosato, nosotros tenemos que tirar para matar todo antes de hacer un ensayo, porque si no, no podemos sembrar y hacer las medidas. Y entonces ella, yo quedó a cargo de ella, no voy a decir el nombre, no tiró, sembró el trigo sobre eso, y cuando vino la experta triguera, que es Fernanda González, que es de Pergamino, miró el ensayo y dijo, esto no sirve para nada. Dice, esto no podés medir nada, que está lleno de maleza. Hay que sacar toda la maleza y ahora no podés tirar, porque las plantas no son resistentes. Dice, hay que sacar a mano esto. Si no, arruinaste todo el ensayo. Entonces tuve que contratar, le dije, es la última vez en mi vida que hago esto, le tuve que pagar a 10 personas que vinieron a sacar la maleza a mano durante 2 días en un trabajo que yo considero esclavo, horrible. Tuve que pagar, pero lo de pagar fue lo de menos. Ver a esa gente agachada sacando la maleza a mano era para matarla. Le dije, esto es la última vez. Y fue la última vez. Yo creo que hay muchas respuestas. Yo las doy porque he tenido mucho debate en radios y en medios con gente que considero pseudoambientalista. Y lo que les digo es prueben, vayan, hagan cultivo sin agroquímico, a ver qué les da. Y por otro lado, la otra respuesta es la fantasía de que lo orgánico es más sano. Y eso es una fantasía absoluta porque la mayor intoxicación en Europa que se produjo fue con, no me acuerdo cuál fue el bicho, yo le digo bicho, pero digamos... Salmonella en pepinos. Que mató a no sé cuánta gente con la agricultura orgánica. Pero eso pasa así, yo di una charla sobre esto mismo en Rosario, hicieron como un evento para agricultores familiares, y una mujer se me acercó al final, una mujer muy humilde, y me dijo, doctora, dice, ¿esto es orgánico? ¿Qué? Le digo, es un ganchito, le digo, no, me dice, porque yo quiero saber si es orgánico, porque yo vendo orgánico en la feria. Dice, y usted mostró eso de los bichos, y ahí me di cuenta que se refería al tratamiento para fusarium, o lo que pasaba con fusarium. Le digo, sí, justamente muestro que con el ganchito no necesita tirarle fungicida. La planta sobrevive bien solo por tener el tallo más ancho. Ah, me dice, está bien, pero como yo vendo orgánico, dice, yo le tiro azufre. Le digo, ¿cuánto azufre le tira? Y bastante, me dice. Porque tengo ese... Mi Dios, digo, eso es gravísimo, le digo. No, eso es muy venenoso. No le ponga azufre, por favor. Porque eso no lo pueden, no solo no vender como orgánico. Le digo, va a matar media población con eso. Me miraba como si yo estuviera loca, entonces le tuve que explicar que el azufre era un químico como ella lo usaba. Y eso la convencí diciéndole que no era orgánico. No sé si la convencí, probablemente le siga tirando. Pero hay una fantasía de que tirándole el azufre, entonces no tiraba glifosato. Entonces era bárbaro. Y yo qué sé, la gente que es cabeza de termo no puede. Se produce una grieta. Y es una grieta insalvable. Si para mí es una religión
que los agroquímicos no sirven, no hay argumento lógico con el cual pueda convencer a nadie. Estamos transitando los últimos 10, 15 minutos de la reunión. La voz de Raquel sigue firme, por suerte. Laureano, te pide una intervención corta con Raquel y vamos a hacer algunas preguntas más del público. Sí, no, avanzamos. Muy corta por algo que mencionó Raquel y quiero contar una experiencia. Yo, parte de mi formación fue en México, y en México un investigador que buscaba hacer biodiesel a través de algas, esto fue hace más de 10 años, mencionó a Bioceres. Yo a Raquel no hace más un poquito más de un año que pude hablar por primera vez con ella, y mencionaba que mencionó Argentina, que Argentina había sido líder en el mundo y potencia cuando hablaba el idioma que hablaba el mundo, que eran las letras. Cuando el mundo hablaba las letras, la uva era vista en todo el mundo, pero después el mundo empezó a hablar en ceros y unos, y Argentina seguía hablando en letras, y ahí daba el ejemplo de Corea del Sur. Dijo, y ahora el mundo está empezando a hablar en otras letras, y yo como contador, que recién estoy aprendiendo lo que es un meristema de la mano de Raquel, y me equivoco usando las palabras muy seguido, me quedó algo que dijo el señor, que fue Aníbal Troglio Carlos Gardel, ATCG, y el nuevo diálogo del mundo eran en las letras del ADN, y mencionó que si Argentina tenía 70 bioceres en el país, si llegaría a tener 70 bioceres, era potencia mundial, diríamos, ¿no? Me hizo acordar esto y mi vínculo con Bioceres, que Raquel estaba en ese momento sin conocerla, y quería coincidir en ser específicos, en orientar esfuerzos hacia algo, no hacia un grupo de ciencia, sino que respaldo mucho lo que ella dice de poder decidir en qué especializarnos, en qué poner energía, en qué crecer, en qué, ojalá sea con el gobierno, ojalá sea política de Estado, ojalá esto no tenga que cambiar cada 4 años, ojalá a Raquel no le manden una carta documento para rendir gastos, como sé que tiene que hacer en esa locura administrativa que alguna vez me ha contado, y ojalá que a través de la ciencia empecemos a generar realmente riqueza, porque hay hambre y no puede haber hambre en nuestro país, y sea de la mano de la ciencia que salgamos al lugar donde estamos, que no está bueno verdaderamente. Así que quería hacer simplemente ese comentario, volver a saludar a Raquel antes de desconectarme, porque siempre es, no te es un placer. Yo quiero aclarar que el reto y por lo de la super frutilla, y yo no es que lo reto, no, porque sí. No tengo nada. Me llaman y me hablan de la super frutilla, digo, ¿de qué están hablando? No, y aparte una variedad autóctona, o sea, no tengo nada que ver, sí tengo en comentar lo que estamos haciendo, pero, y hoy me ha llamado un montón de gente, o sea, tengo un audio después que he mandado un canal para decir, bueno, vayamos despacio, la super frutilla y una variedad autóctona, no es algo que haya salido ni mi boca ni que vaya a salir, pero estamos bueno, empezando recién en esas cosas. ¿Cómo? Estamos empezando recién con esto. Sí, hoy da una nota con respecto a eso, porque lo que ha salido en la capital. El artículo parecía una venta de humo que a mí me pone mal. Yo soy estricta con eso. Cuando tengo resultados los puedo contar. Los proyectos. Hay una necesidad política, un cierre de ciclo, el mostrar cosas. Se mezcla, atraviesa, contamina. Sí, pero eso no habilita a vender humo. No, ya. Perdón, Laureano. Raquel, tenemos la pregunta de Carlos, pero antes yo te quería preguntar una cosa muy chiquitita. ¿Viste como cuando vos tenés un artista que le preguntás siempre cómo se inspira con una obra, cuál es la primera mecha? En el caso de un científico como vos, que tenés una larga trayectoria, ¿dónde aparece esa primera chispa que vos decís, voy a seguir este tema, o esto es lo que yo veo que puede ser interesante? No hay un momento. A ver, siempre estamos charlando y discutiendo las discusiones con los demás científicos. Escuchamos seminarios, por ahí uno de alguien que hace cualquier otra cosa, y a uno se le ocurre una idea mirando lo que hace el otro, no porque va a copiar esa idea, sino porque algo te ilumina que hace decir, estaría bueno hacer tal cosa. En nuestra área es muy importante la interacción, es muy importante la discusión con los discípulos, con los pares y con los maestros. Solo enriquecimiento eso. Y es muy importante escuchar gente de otro, de algo que no tenga nada que ver. Recuerdo uno de la Bolsa de Comercio, no hace años, me dice, no podés hacer un girasol
que no se vuelque. Yo te asesoro escuchar cuál es el problema del otro. También te inspira. No es que lo de, a ver, lo de Newton mirando la manzana que se cayó. Yo qué sé, tal vez fue así, no lo vamos a saber nunca, pero es una ciencia de hace más de 500 años. O sea que el tipo vio la manzana y dijo, se me ocurrió la ley de la gravedad. Lo nuestro no es así. Es como un crecimiento continuo basado en charla, en discusión, en ideas de otras personas y en lograr llevar las ideas, porque ideas tienen muchos. Ahora, llevarlas adelante no es tan fácil. Y saber qué es viable y qué no es viable. Qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque llevaría 20 años y no lo puedo hacer. Carlos, desde el oeste, te escuchamos. A ver el micrófono, Carlos. Ay, ay, ay. Le damos un segundito, y si no, ahí está, Carlos, te escuchamos. Dale. Raquel, mucho gusto, soy Carlos del Caso. Soy agrónomo, me gustó mucho su presentación. Y quería comentar, bueno, yo trabajo en papas, realmente coincido con su apreciación respecto a los transgénicos, pero como usted bien sabe, todo lo que es producto fresco del campo a la mesa, hay una resistencia de los consumidores, ya sea por la propaganda o ya sea por los intereses industriales, es muy amplio el tema, a lo transgénico, ¿no es cierto? Argentina ha aprobado acá en Argentina un evento transgénico en papas que ha complicado la cadena productiva, ¿no es cierto? Es decir, las industrias lo rechazan, los países vecinos lo rechazan. Bueno, todo eso ha ocasionado gran preocupación en el sector. No sabemos cómo fue que se aprobó, porque se han hecho presentaciones de las instituciones vinculadas al sector, porque el informe de mercados que es necesario para la aprobación, nunca hemos tenido acceso a ese informe, ¿no? La pregunta concreta es, al aprobar un evento transgénico, debieran tomarse, por ejemplo, en este tipo de productos, ¿no? Algunos recaudos como para poder llevar una trazabilidad de lo que uno va a consumir, y bueno, el que decide consumirlo, que lo consuma. Se apaga la cámara, por ahí se escucha mejor. A ver, Carlos, apagando la cámara. En este caso es prácticamente. A ver, ahí Carlos, escuchamos, dale. Apago la cámara. Sí. A ver si me puedo hacer entender. Dale. En este caso es prácticamente imposible hacerlo, ¿no es cierto? Porque es una variedad, es la más común y, no se diferencia de ninguna manera en el campo. Y las papas espontáneas luego, las papas guachas, ¿no es cierto? Es decir, pueden mezclarse con las papas no transgénicas, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo ve esa situación usted, no? Esa es la pregunta. Primero, si se logró con el trigo, se podría lograr con las papas. Porque el pan nuestro de cada día es más grave que la papa nuestra de cada día. Segundo, yo no creo que sea un problema de los consumidores. Hay un chiste viejo, yo tengo una diapositiva con eso, creo que es de Fontana Rosa, donde la mujer le pregunta al marido, no, el marido le pregunta a la mujer, ¿querés que te explique lo que es un transgénico? Y entonces la mujer le responde, no, quiero que me explique lo que es un alimento. Entonces yo creo que muchas veces el consumidor no tiene opinión sobre eso y no le importa mucho. Nosotros hicimos yo creo que son estos grupos activistas, militantes, que son los que meten mucho en la cabeza este tipo de cosas. Y no el consumidor. El consumidor quiere que le salga barato, y que sea nutritivo, que sea bueno, que tenga buena calidad. Hicimos una encuesta hace algunos años en Rosario, en la plaza pública, en el Parque Independencia, un domingo a la tarde. Y
Y nosotros, la primera pregunta era, ¿usted sabe lo que es un transgénico? Y si yo le digo, la primera respuesta fue, tiene algo que ver con el cambio de sexo. Otros nos contestaron, es una marca de dentífrico. Otros nos contestaron las cosas más insólitas, guardé las respuestas. Porque era, a la cualquier persona se le preguntaba, ¿eh? Íbamos con la encuesta y preguntábamos. O sea que yo de eso saqué, tal vez no era una encuesta como la que hacen estas consultoras para las elecciones, o sea, por el número de personas, pero yo me di cuenta que la gente no tiene la menor idea de lo que es un transgénico. O sea, hay una fantasía de que ellos sí saben. Yo creo que los que sí saben son estos grupos militantes. Y ellos hacen ruido, claro. Yo lo que veo es que las papas van a, o el trigo, van a ir por, más por el lado de la edición génica. De hecho, hay papas editadas genéticamente que no se ponen negras. Son del grupo de, ¿cómo se llama mi colega? Sergio Feingold, del INTA Castelar. Y se han hecho logros bastante interesantes. Y eso sí se va a permitir. Las regulatorias son súper exigentes. No sé cómo salió del estudio de mercado, pero probablemente haya salido muy favorable de Conavia y Senasa, como que no tenía defectos para la alimentación, ni para la salud, ni para el medio ambiente. Y después, ¿qué pasó? No sé, porque yo no estoy en los organismos regulatorios. Sé que a nosotros nos cajonearon el trigo 4 años, o sea, que no salió porque no lo trataron. Así que lo de las papas no puedo decir porque no sé, no estoy al tanto. Yo creo que si no las aceptan, va a haber que agarrar otros caminos. Es una pena porque se podrían conseguir papas tolerantes, papas que se infecten menos por virus. O sea, hay muchas cosas que afectan la producción de papas que se podrían solucionar con transgénesis. O sea que es una oportunidad que se pierde. Pero bueno, habría que hablar con los sociólogos en grupos interdisciplinarios y ver realmente las razones del rechazo para ver si se puede pelear contra esas razones. Y mientras, no. Porque eso va a perjudicar a los productores si no pueden vender. Correcto. El tema es la preocupación del sector productor, ¿no? Es decir, y creo que es un tema muy interesante, quizá para charlarlo en otro momento, ya no nos tiene tiempo, pero le agradezco la opinión y realmente, no sé, si por ahí muchas veces desde el lado de la investigación, nos, digamos, falta información en cuanto a los problemas que pueden afectar a una cadena productiva, ¿no es cierto? Y eso hay que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Eso es verdad, eso tiene solución, eso sí tiene solución. Con reuniones entre productores y científicos, porque a veces estamos generando una solución para un problema que no existe, o al revés, generando un problema. Simplemente porque... Eso fue lo que pasó, era un problema que no existía, prácticamente no existía. Bueno, hay que hablar más. Hay que hablar más. Exactamente. Y conciliar más. Pero averigüen porque las papas editadas andan muy bien, ¿eh? Ah, no, eso es otra cosa. Raquel. Muchas gracias, Raquel. Y con el ganchito, estamos probando con el ganchito. Porque como se concentran mucho más los azúcares, tenemos la hipótesis de que poniendo el ganchito las papas van a estar mejor. Pero no tengo los resultados. Cuando tenga los resultados, cuenta. Muy bueno, muy bueno. Ya me veo poniendo ganchito. Raquel, bueno, antes de ir cerrando Laureano, nuestro evento. Laureano sí. Agotó la provisión de ganchito de Colombia, creo. Se compró todo lo que había, ¿no? Laureano, te compraste todo. Bueno, está hablando por teléfono. Pero me acuerdo, él fue a Colombia, creo que agotó la producción de ganchos. Le puso a toda la frutilla de Colombia. Le damos si les parece. Sí, hay, yo lo he probado, le he mandado a Mariano una foto. El resultado realmente es impresionante.
Hay que seguirlo y hay que ver cómo implementarlo en una gran cantidad de plantas. Nosotros lo probamos en un vivero en Colombia, el resultado saltaba a la vista, pero bueno, hay que hacer un seguimiento, a veces es difícil eso lograrlo en otro país. Es real el resultado mayoritario que se ha obtenido. Nosotros estamos en un vivero en la Argentina y sí, vamos a hacer ensayos ahora en una plantación, pero habría que ver el cómo implementarlo en una gran cantidad de plantas, que era lo que hablábamos, por imprimir en una impresora 3D, imprimir una herramienta específica para poder hacerle gimnasia a las plantas. Me lo comentaste, Raquel, la primera vez que hablamos, que conversamos. Lo hicimos, pero los ganchitos son difíciles de poner. Los ganchos son muy difíciles de poner, y aparte cuando vos salís al mercado a comprar 100.000 planchitos, ganchitos, que son 2 hectáreas de planta, se complican costos y se complican disponibilidad. Entonces creo que hay que idear una herramienta, elásticos, como habíamos conversado en su momento, pero bueno, no tengo dudas de que se va a terminar implementando. Impresionante. Muy bien. Raquel, le damos, te parece, la palabra a José Bauceo, hacemos unas preguntitas más y cerramos este evento. José, te escuchamos. Raquel, buenas tardes, ¿cómo te va? Soy productor de frutillas de Arroyo Leyes, una localidad de Santa Fe. Hablando de dialogar, creo que tenés mucha razón, falta más diálogo entre el productor y el científico. Quería aportar algo nada más. Mi zona, a través de una ordenanza municipal, estamos obligados a hacer agroecología, de la cual no sabemos nada, estamos aprendiendo. Pero bueno, en un principio nos opusimos, hubo enojo, hubo peleas, y después fuimos aggiornándonos al problema que teníamos. Desde tu conocimiento, desde tu investigación, por ahí, si nos podés dar alguna otra información que vos tengas o que vos manejes, nosotros a través, bueno, yo también soy vendedor de plantas de frutillas de Nicolás del Cel, hoy por hoy el vivero más grande del país. ¿Por qué lo acoto eso? Porque a través de distintas zonas que uno va visitando y va vendiendo, fuimos trayendo productos agroecológicos, por ejemplo, fungicida, insecticida, todo hecho con aceite de naranjas, por ejemplo. Estamos usando enmiendas orgánicas, todo eso está aprobado por Senasa, productos que son mucho más baratos que lo de síntesis química, y a su vez han hecho que las producciones de frutilla en la zona nuestra estén muy buenas, inclusive hoy día, ya prácticamente en diciembre, final de campaña. Así que nada, era cortar eso, y si hay algo que nos puedas aportar, me gustaría mantener un contacto con ustedes. No se me ocurre, pero estamos muy cerca de Arroyo Leyes. Así que cuando quiera me hace una visita al instituto. Arroyo Leyes y nosotros estamos en el Pozo. Ah, pero bárbaro. No es tan lejos. Nos queda ahí. Sí. No, pensé que estaba en otro lado. No, en Santa Fe, en donde está la Universidad del Litoral, al lado de un predio CONICET. Sí, conozco. Ahí estamos nosotros. Bien. No sé, que pues nosotros no trabajamos con ese tipo de productos. Estamos haciendo hidroponía, esa es otra cosa que estamos haciendo. Y es bárbaro. Si les anda con esos productos, maravilloso. No es que eso sea un afán de usar agroquímicos. Que no puedo entender. O sea, ni muy lejos de eso. La realidad es que en el cultivo extensivo de soja no se puede usar, no sé, aceite de naranja, supongo que no se debe poder. Lo están usando en forma extensiva también. Bueno, me parece bárbaro. Ojalá reemplacemos los químicos. Antes de cerrar este evento, nos sentamos en tu auto, vos estás manejando. Por tu espejo retrovisor ves muchos trabajos que has hecho, hasta el HB4 no sé si lo ves por el retrovisor o por el costado. No sé, porque está sucio mi auto. Me llovió, está repugniendo. Hacia los costados estás viendo el tema de los ganchitos, estás viendo las frutillas.
Contanos algo que vos crees que estás viendo allá lejos adelante, la próxima curva, ¿qué otras cosas te están atrayendo? ¿Hacia dónde estás conduciendo tu auto en los próximos años? Y estamos con proyectos importantes para generar plantas mejores, pero en general cultivos extensivos. Estamos desarrollando varias tecnologías, tenemos algunos datos primarios, tan lejos de ser algo que podamos pasar todavía. Digamos algo comercial, pero lo que nosotros contribuimos con HB4, HB11, es un granito de arena, hay que mejorar más. O sea, el problema de la sequía es un problema que nos mató. Entonces las plantas de HB4 son buenas, pero queremos mejores. Inclusive no solamente a extensivos, ¿lo vas a poder a lo mejor llevar a frutales o a otro tipo de producción? No, porque la mayoría son transgénicos y eso no se va a poder aplicar a frutales. No porque no se pueda, sino porque no, la percepción pública no lo va a permitir. Tal vez sí, si logramos por edición génica. En este momento estamos trabajando mucho con el grupo de Fabiana Dikubovic, que es de Rosario, de la UNR, y haciendo cosas en conjunto, y tal vez algunas de las de edición génica sí sirvan, pero no tengo los datos, y esas sí las podamos aplicar a frutales. Muy bien, Raquel. Como en todo cuento, tiene un prólogo, un principio, y ahora estamos llegando al final de esta historia. Te hemos recibido y escuchado con suma atención. Te pedimos si querés algunas palabras de reflexión para nuestro grupo y para lo que quede grabado, y hacemos el cierre del evento. Ha sido un placer, la charla fue muy interesante. Nosotros estamos abiertos a discutir cosas, a proveer, o sea, el Estado, o digamos mi instituto, los grupos, no solo yo, otros grupos. O sea, hay grupos que hacen otras cosas. Tienen todos muchas ganas y mucha voluntad de trabajar con el sector productivo. O sea, se está poniendo, no voy a decir de moda porque no es la palabra, pero se ha publicitado mucho, y al científico que antes no se le ocurría que podía interaccionar con el privado, a raíz de muchos de estos ejemplos, como dije, el de los barbijos, las vacunas, lo que ha hecho Gabriel Rabinovich con el cáncer y la galactina, hay una ventana abierta para trabajar en conjunto. Y espero que sigamos haciéndolo, esperemos que la ciencia sea política de Estado, que no dependamos del gobierno de turno, ni este ni otro. Que entendamos como país que queremos progresar, y si queremos progresar necesitamos ciencia. Orientada, pensada, optimizada, sí. Pero sin ciencia vamos a convertirnos en un país bananero. No queremos, el modelo no es Honduras. ¿El modelo cuál es? Alemania. Yo qué sé, los países que salieron de situaciones muy graves, destruidos, y que hoy son potencia. No tengo mucho más que decir. Un gusto saludarlos. Señoras, señores, la verdad, un verdadero placer de una persona de tanta relevancia, de tanto nivel, en la calidez de su hogar, ahí sentada en sillón charlando con nosotros, un lujo total, y realmente hemos disfrutado, Raquel, de esta conversación contigo. Donde el Pellegrini somos así, Javier. Qué grande, qué grande. Muy bien, Raquel. Te agradecemos mucho, te despedimos. Esto queda grabado en Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast para que lo puedan disfrutar a partir de mañana, 365 días, 24 horas. Nos vemos, señores. Gracias. Un abrazo. Solo decir que mi contacto lo tienen Javier y Mariano, tienen mi contacto. Cualquier consulta o algo que necesiten, lo consultan a ellos, que están habilitados para pasar el teléfono. Compromiso asumido. Antropoceno es así, una red de contactos y amigos. Te esperamos contar en próximos eventos con nosotros, y seguramente la próxima temporada te vamos a consultar algunos temas más de avance. Beso bueno. Grande, Raquel. Gracias por estar con nosotros. Bien. Buenas noches a todos. Nos despedimos. Gracias. Esto fue Antropoceno en su edición número 40. Hasta pronto. Chau, chau. Antropoceno.